Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana de análisis político, esta vez con panel casi completo. Cuando decimos vamos que se puede, ya en unos minutos más se integra Seba Gómez, a mi izquierda, Carla Redley, quien se recuperó ya finalmente su problema. ¿Sabes cómo estás, Carla? Todavía con la patita un poco mala, pero ya en franca recuperación, así que contenta de volver al fin. Muy bien, Antonio Sánchez, ¿cómo estás, Antonio? Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes conversando. Y Felipe Lersundi, ¿cómo se encuentra al inicio de este programa? Muy bien, saludo a todos quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. Comenzamos con lo que habíamos dejado un poco de lado la semana pasada, pero retomamos, que es el minuto de confianza. ¿Quién se anota para partir primero? Ya, Carla Redley, su minuto de confianza. Me anoto por acá. No puedo partir este programa sin dejar de aludir a las nefastas y violentas palabras del candidato Piñera con respecto a la administración del Estado en cuanto a los funcionarios públicos y a lo que él denominó, tristemente, la grasa del Estado. Adhiero a las palabras de la NEF. Bueno, yo también soy grasa del Estado en este sentido. Y nada, muy muy disgustada por esta calificación, porque además se basa en una falacia, que es que Chile tendría una sobredotación de funcionarios públicos cuando en realidad tenemos un 10% de funcionarios de Estado en relación a la OCDE, que tiene el promedio de OCDE un 15%. Por lo tanto, son palabras violentas, nefastas, tristes y además falsas. Así es que nada, me adhiero al reclamo de la NEF y espero que el candidato Piñera pueda rectificar estas palabras, aunque ya lo hizo en un comunicado que no convence a nadie. Espero que eso no se repita. Minuto de confianza de Antonio Sánchez. Yo no puedo dejar pasar algo que yo sé que en el tráfago de todo lo que es las elecciones pasó medio desapercibido, pero fue el IPC del mes pasado de un 0,6%, que sorprendió a todo el mercado, no se lo esperaba, y que además trajo algunas discusiones y conversaciones, en particular de algunos economistas bastante importantes, que van reflejando cómo efectivamente muchos de los problemas económicos que tiene el país no son derivados de situaciones internacionales, sino que son del manejo interno de la economía. Pero eso lo voy a dejar para más ratito. Minuto de confianza, Felipe Lersundi. Sí, me quiero adherir a las palabras de Carla y de esa forma vincularlo con lo que quiero invitar, que en realidad es un llamado a la ciudadanía, en especial en este contexto a los funcionarios públicos, a emitir su voto el 19 de noviembre. No olvidemos que el candidato Piñera no es primera vez que nos sorprende con declaraciones de este tipo. El año 2010, previo a la segunda vuelta, también se refirió a que los funcionarios públicos eran gatos de campo. Y estas palabras, por más que haya sacado un comunicado de arrepentimiento, reflejan en realidad el verdadero sentir, a pesar de que él se caracteriza por pontificar de que es hijo de funcionario público. Por lo tanto, esta y otras y muchas otras cosas también constituyen una invitación y una con mayor fuerza para poder ir a votar el día 19 de noviembre. Muy bien. A mí mi nota de confianza con la ley del redondeo. Me tiene chato. La monedita. Es que sí, lo que pasa es que se explicó con pera y manzana. Con pera y manzana. De 1 a 5 pesos, se redondea, recordemos, por la eliminación de la moneda, 1 a 5 pesos. De 1 a 5 pesos en la cuenta en efectivo, se redondea hacia abajo. De 6 pesos hacia arriba, se redondea hacia arriba. ¿Qué es lo que me tiene de cabría, digamos? Es cuando ves denuncia a priori, a primer día, que por ejemplo grandes tiendas ya no entendieron la ley. Yo quiero apelar a la ignorancia. Y empiezan a cobrarte con tarjetas de débito, alzan el precio que tienen que cobrar, calcularon mal el tema. Cuando ves también otra denuncia que en efectivo calcula mal el retail el tema, o al ser grandes empresas. Y grandes empresas que tienen contadores, grandes empresas que tienen abogados, o sea, grandes empresas a la cual, si no fueron capaces de entender esta norma que se explicaba con pera y manzana, uno la legítimamente va a pensar, pues, ¿hasta dónde está el límite del error? Y cuando empieza finalmente la carroñería respecto a una medida que un peso más un peso para una multitienda claramente es una suma importante. Es decir, y además siempre el error favorece a quien lo comete. No sé si se han dado cuenta. Siempre este tipo de errores nunca se encuentra en la empresa. Nunca que se equivocaron para en su desmedro. Siempre se equivocan a su favor. Entonces yo creo que acá tiene que ser muy mano dura. Creo que hay multas de hasta 2 millones de pesos y ojalá que se apliquen.
Tomo la palabra por exacto antonomismo por representar al comercio. Yo creo que... No, pero ojo. No a todo el comercio. No, sí lo sé. Mira, si también ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio volvió a llamar a todos los comerciantes a que tuvieran sumo cuidado y que entendieran lo que se dice. Pero yo creo que esto pasa por lo que dijiste primero. O sea, nosotros realmente en Chile tenemos un problema enorme en que las personas sean capaces de entender medianamente lo que leen y lo que se les dice. ¿Ya? Creo que para nosotros, claro, lo entendemos rápidamente, pero a quienes nos toca tener mucho personal a su cargo y personas que supuestamente uno debiera creer que porque tenían su educación superior terminada, no es así. O sea, hay casos, por ejemplo, no muchos días atrás, en una caja en un supermercado, una cuenta de 15.400 pesos, se entrega un billete de 20.000 y se le dice, le doy 400 pesos para que me dé 5. Y la cajera no podía entenderlo y pensaba que la estaban timando, llamó a su supervisor. Lo más grave, el supervisor tampoco entendía. El jefe de caja. Empresas eléctricas, que es la boleta, estaban aplicando mal el sistema también. Efectivamente, por eso te digo, o sea, hay una yo, porque te digo, va a ser por unos días, ninguna empresa grande, por lo menos, ni las chicas tampoco, va a ganar más ni ganar menos por 3 pesos, 4 pesos, a pesar de que se puedan sumar en el día. Claro. Porque además ese redondeo mal hecho, suponte estaban redondeando las tarjetas de crédito, que era lo mismo, para arriba o para abajo, pero no había que redondearlas. Claro. O sea, ahí no hay ganancia ni para un lado ni para otro. ¿Ya? Claro. ¿Por qué lo hacían entonces? Sí. ¿Ya? Bueno, entre todos modos, se sabe que dentro de poco ese redondeo va a ser para todo. Sí. Así que también yo, una conversación que hubo en la Cámara de Comercio es, ¿por qué no se hizo el tiro para todo? Porque sí, dentro de poco va a haber que redondear todo, porque igual va a producir ciertos problemas en contables en los bancos, que si bien son menores, pero se pueden arrastrar. Entonces, debiera haberse hecho inmediatamente, si hubiera evitado, habría sido más, porque ya empezar a decirle a las personas, redondeen, que les cuesta. Y ahora, pero redondeen esta y estas otras no. Entonces, ya, si la persona le paga con efectivo, redondee, usted se va a cajera. Pero si no es efectivo, no le haga el redondeo. Ya la complicaste. Ya. Yo creo que, como te digo, es eso. Y denota ese problema que tenemos terrible, que además ha sido ya denunciado. Hace pocos días atrás en Antofagasta se presentó el estudio de respecto al tema de capacitación, esto que encabeza Josep Ramos a nivel nacional, encargado por la Presidenta de la República, en donde se vuelve a constatar que el 50% de los egresados universitarios, egresados de la universidad, son analfabetos funcionales, es decir, no entienden lo que leen. Por eso quiero dar paso, en realidad no por eso. Analfabeto. No. ¿A quién? Buenos días. A un líder de opinión emergente, cuyas opiniones ya son citadas en otros medios, digamos, y Sebastián Gómez, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, vine a defender a Piñera, que lo atacaban acá. Los su minuto de confianza, por favor. Gracias, Sebastián, por eliminar a los funcionarios. Se las acaba con el Estado, por favor. Y impone el capitalismo al fin. Axel Kaiser. No, llegó un poco tarde hoy. Se ve que están hablando de las monedas. Sí. Yo igual sufrí. De las monedas. De las monedas. Esto se originó con el impasse de Navarro, ¿no? Sí. Como que le tiró puras monedas de un peso. Yo sufrí hoy del redondeo, ¿eh? Pesaba 71,5. Pesos, 72 dólares, estoy más gordo. Oye, comenzamos el programa un poco. Debido al feriado de la semana pasada, nos quedaron dos encuestas por analizar, que no hemos analizado, que son a nivel regional, donde lo quiero llevar a la primera. Las cifras marcan en la región un apoyo a Sebastián Piñera, que es un poco concordante además con la cantidad de municipalidades que se ganó también por parte de la oposición en la región de Antofagasta. Y muestran a Alejandro Guillier muy a la par con Beatriz Sánchez. Ese fenómeno en una región que es, yo no sé si es lógica de analizar nuestra región o no. Recordemos que acá han habido resultados electorales presidenciales en primera vuelta que han sido súper atípicos respecto al resto del país. Ha habido unas elecciones muy bien a Parisi, le ha habido unas elecciones muy bien a Marco Enrique Minami, y en esta pasada lo que se observa, al menos en esta primera encuesta, es que está muy disparado Sebastián Piñera y muy atrás de Guillermo con Beatriz Sánchez. Se va a comenzar. Bueno, ese Guillermo, me suena ese nombre, no sé de dónde. Y por eso mismo creo que va a salir tercero. ¿Acá en la región? Puede que salga tercero. Por sencilla razón del mismo fenómeno que José Antonio Gómez. No sé si se recuerda la primaria del 2013, que fue como que se llama, fue una derrota rotunda de José Antonio Gómez en la región, siendo él senador de acá.
el mismo fenómeno va a sufrir, creo, Guille, que esa ausencia, esa falta, ese dejo con los medios locales, va a ser que causó el repudio, porque la gente siente que el mismo fenómeno de Carmen Frey, el mismo fenómeno de José Antonio Gómez, que se repite nuevamente en Guille. Yo creo que le va a pesar eso, cargar con esa aura histórica de los senadores de la Concertación antiguamente y ahora de la Nueva Mayoría, que tienen un desdén a la participación o jugar un rol más activo en la región. Pero, Seba, ¿tú crees, eso pensando en la Carla Rodríguez, gran votación que tuvo Guille, no lo que sucedió con Carmen ni con José Antonio Gómez? O sea, la votación de Guille estuvo disparada en las senatoriales pasadas, claro. Por lo tanto, ¿será tan así la baja? Sí, ¿se puede comparar con lo que sucedió con los otros dos senadores? A mí me parece que no podría ser tan comparable obedeciendo a ese hecho. No, y aparte es que hay un hecho que tienes que agregar, que el hecho de y yo lo comenté en un programa anterior, de si uno analiza los datos como el resultado de la primaria, cómo el Frente Amplio logró mermar casi en la mitad de los votos aquí en Antofagasta, por ejemplo, la comuna más importante de la región. O sea, estamos viendo claramente que Beatriz Sánchez le va a disputar bastante los votos a la Nueva Mayoría. Entonces, sumado a ese descontento de la gente hacia la poca presencia del senador Guille en la región, tienes que sumarle además que la erosión del Frente Amplio. O sea, yo creo que fácilmente puede robarle arriba de un 30%. Y eso, sumado al descontento, puede ser le va a jugar una muy mala pasada a Guille. Antonio Sánchez, sumar al detalle que esto se le preguntó ayer a Alejandro Guille en un espacio radial, y él asumía la merma de participación en la región en aras de que una candidatura presidencial le exigía estar en todo el país, y lo trató de explicar por ahí, digamos. ¿Tendría mucho sentido o no, Antonio? Yo comparto, creo que va a haber un voto de castigo efectivamente en la región a Guille, precisamente por eso. O sea, y la votación de él la primera vez fue justamente porque era antofagastino, comunicó que se iba a venir a la región a vivir. Pero ahora ya ni siquiera la región la menciona, él incluso saca con orgullo dónde vive con su familia y va a recibir ese castigo. Yo quiero un paréntesis, rescatar de ese cuando se dice Gómez, Carmen Frey. Carmen Frey vivía acá, tenía su departamento y vivía con su marido en Antofagasta. Así que yo, no es que la conocí, iba a su departamento, porque ella cuando llegaba de su periodo parlamentario, algo que yo no sé si harán los otros senadores, todas las semanas teníamos que ir a conversar con ella, explicarle qué es lo que estaba, como seremis, qué es lo que estaba sucediendo en la región, que tenía que escuchar a los seremis, que le explicaran los problemas de la región. O sea, era una persona que yo sabía estaba completamente involucrada en lo que sucedía. Nosotros la veíamos constantemente en la intendencia regional, conversando con el intendente, y como te digo, o sea, los seremis, bueno, éramos algunos los jefes de áreas de la economía, ¿no? Entonces, yo, no está en campaña, no es candidata, pero yo quiero rescatar que la actitud que ella tenía era totalmente distinta que la después que vimos con Gómez y con Guille, y esto era toda la semana, no era que viniera solamente para el periodo distrital. Ella terminaba su periodo en Santiago como senador y se venía el fin de semana y partía el día lunes de nuevo al Senado. Ahora, respecto a Piñera, ¿era esperable, al menos de acuerdo a la primera encuesta, digamos, el predominio por sobre? Yo creo que en Antofagasta, que es una de las regiones que ha sido golpeada fuertemente por el tema económico, tenía que darse, porque todos sabemos, hoy día el país no está eligiendo a un líder carismático, no está eligiendo a alguien que sepamos que trae la fórmula para cambiar los destinos del país, no es una persona que viene a revolucionarnos, porque a todos nos impacta con su discurso tremendamente conocedor, profundo, de estadista. Estamos llevando la presidencia a un tipo que nos asegura que va a mejorar la economía. Y seamos prácticos, y eso es lo que estamos eligiendo hoy día. Y mire, si podemos poner un poquito más filosófico, cuando tenemos un país que en cuatro periodos presidenciales cambia de Bachelet a Piñera, Piñera a Bachelet, de Bachelet a Piñera,
estamos complicados, estamos con problemas, porque tampoco vamos a decir que nuestra presidenta actual será muy una persona muy querida, muy respetada. Bueno, ya ha bajado mucho su apreciación, ya, pero tampoco es un líder carismático que arrastre las masas, porque con su discurso penetra profundamente en el espíritu de la nacionalidad chilena. No, es una persona que es querida, cercana, se sintió que era como la mamá que venía a protegernos y a salvarnos, y lamentablemente su periodo como gobierno, en la parte económica por lo menos, ha sido desastrosa. Y hoy día nos volcamos entonces, bueno, ¿quién diablo me resuelve el problema del bolsillo? El país está siendo absolutamente práctico. No se van a solucionar los problemas de fondo del país en todo caso. Felipe Larsundi, ¿existe una relación lógica entre ser una de las regiones con mayor tasa de desempleo y la figura de Sebastián Piñera arriba de la encuesta en la región o no? En definitiva, el tema del empleo es uno de los temas probablemente más críticos junto con delincuencia que golpea más fuerte a al votante, ¿ya? Pero para referirme a la encuesta, perdón, hay un dato que me llamó la atención. Manifiesta que va a haber un 60% de participación en la región. Y mirando cómo ha venido el comportamiento en las últimas elecciones, no se ve por dónde. Ni siquiera en la elección del 2013-2014 hubo ese nivel de participación. Lo que me hace creer que hay un poco, no voy a hablar de manipulación de la encuesta, sino que puede que haya algún sesgo que se haya reflejado en el resultado del 19 de noviembre, que nos dé resultados distintos a lo que se muestra en la encuesta. ¿Se puede dar sorpresa, Seba, o no? Sí, yo en mi análisis de... No, así es la proyección efectiva entre... No, ya tiene los humos por ahí. Sí. De hecho, nos escribió por WhatsApp, dijo, voy a llegar tarde, ¿y qué? Estoy en El Conquistador, estoy entrevistando Mochat. No, entre 155 y 160.000 votos. O sea, va a haber una reducción. O sea, tiene razón Felipe cuando dice que hablar de más participación suena raro. Yo creo que no será así. Lo que me sorprendió, igual lo comentaba Antonio, es el alza, o vemos por primera vez que José Antonio Kast está marcando 7% en la región. O sea, 2 por sobre el promedio nacional. O sea, efectivamente Antofagasta se está derechizando, ¿eh? Sí. Y eso es un fenómeno extraño, porque siempre se hablaba de Antofagasta que carga hacia la izquierda, y vemos que por primera vez quizá hace mucho tiempo se está corriendo hacia la derecha y hacia la extrema derecha. José Antonio Kast sacando un 7% es bastante. Nos estamos corriendo a la derecha, no buscar la red de lista. Bueno, Antofagasta es una región conservadora, pero no, yo apuesto a algo distinto. Yo apuesto incluso a que el promedio nacional de votación de Piñera va a estar por sobre lo que sucede acá. Tengo algunas proyecciones, algunos números que más adelante les voy a mencionar. Una consultora amiga me filtró, no encuesta, proyección. Yeah. Por lo tanto, eso me lleva a pensar que estos juicios pueden ser todavía un poquito optimistas para la derecha, y que nosotros tendríamos o podíamos proyectar algunos escenarios más propicios para la izquierda. Tenemos esos datos a la vuelta de la pausa comercial, y además ver cómo debiese darse el fenómeno de la presidencial arrastrando a la parlamentaria o viceversa, que la región de Antofagasta. Vamos a una pausa y volvemos. Yeah.
Estamos de vuelta al programa. Como dijo Lenin, guardemos silencio para que nos podamos escuchar, digamos. ¿Ya no teníamos el poder? ¿Cómo? Lo dijo su jefe. Y que, si no se callaban, podían sufrir un poco de calor en algún lugar. Oye, Antonio Cast Sánchez. Conversamos la primera etapa de las presidenciales, el impacto, o al menos los datos que entrega Libro Consultores, que es la que hizo la encuesta a cargo de Simón Parreta, que no es primera vez que se encuesta acá y que ha acertado bastante, digamos, no ha estado tan lejos el resultado, sino que también tiró un resultado a nivel de las parlamentarias, donde de los tres diputados en ejercicio solo dos figuran sobre la tasa del 2% y el resto está bajo esa cifra. Ahora, esto se puede explicar por muchas cosas. Uno finalmente está ante la lista de candidatos. Yo desconozco cómo será, así que uno lo llama o lo pregunta personalmente el listado. No sabemos cómo se hizo, pero sabes que yo no sé. Respeto el trabajo de esas personas, pero en algún momento debieron haber dicho que ese 3% estaba debajo del margen de error. O sea, podría haber sido menos 3 también. Claro. O sea, entonces no dice nada. Esa encuesta sobre el tema de los diputados no dice absolutamente nada, porque los márgenes en los que se estaban moviendo estaban bajo el rango de error, entonces no dice nada. O sea, que te diga, si hubiese sido el doble, por lo menos, o sea, 6, estaríamos hablando de algo. Claro. Pero si estamos hablando de cifras que se manejan entre 1, 2, 3%, es decir, no estamos hablando de nada. De nada, de nada. Seba Gómez, ¿te dijo algo la encuesta o comparte? No, comparte. Aparte, ya sabemos que el sistema electoral funciona con listas. Entonces, más allá de enfocarnos en quién que marca más o marca menos, hay que ver cuál es la lista que sumada pesa más y hay que ver quién va a ser el cabeza de serie. En este caso, por ejemplo, Marcelo Hernández, incuestionable que es el cabeza de serie de su lista. Paulina Núñez, más o menos, creo que lo mismo. Entonces, más y eso hace más difícil que hacer una encuesta. Igual. Por eso es tan complicado ahora hacer encuestas en temas parlamentarios. Yo creo que más que nada, para analizar bien los resultados de la posible elección, hay que lo que están haciendo algunos que es como ver el resultado histórico, o sea, y empezar a proyectar con fuerza emergente. ¿Qué es esa cosa rosa que tienes ahí? Me hizo acá una florcita que tengo. ¿Representa algo? Seba, si nos explicas qué es. ¿Alguna campaña contra el cáncer de mama? Alguna cosa, sí. Yo quería decir algo con respecto a la comprensión que tiene la gente del tema de la votación, porque ya, claro, se terminó el binominal, sabemos, pero la gente tiende a pensar que es una votación directa. Entonces, explicar, y en eso me llama la atención lo que pasó en la lista de Marcelo Hernando, porque, claro, sabemos que ya está disparada. Marco Espinosa, por la percepción que había, estaba desfondado, digamos, o que no iba a alcanzar la votación que había alcanzado en años anteriores, por lo tanto, su preocupación hizo, por lo que yo entiendo, que sumaran a Sol Romero para captar algo más de votación. Y ahí, tal vez, desfavoreciendo a los otros dos candidatos que se encuentran a la cola de la lista. Entonces, cuando la gente vota por Marcelo Hernando, ojo, que podrían arrastrar a alguien que no necesariamente es deseable que sea electo. Para que lo puedan comprender, digo, una persona de la lista que está, un candidato de la lista que está con baja votación, podría incluso ser arrastrado a la hora de votar por Marcela Hernando de manera exagerada, digamos. Tal vez habría que analizar esa lista para quienes están apostando por esa coalición, por ese espacio. Entiendo que lo que estás diciendo en el fondo es un poco para amainar la ansiedad de que la votación va a ser, como decía Antonio, se elige al presidente de curso. Exacto. Que efectivamente se puede dar ahí algún arrastre. Pero coincidiendo en todo caso con Sebastián y con Antonio en términos de los números que entrega la encuesta, si yo recuerdo haber revisado algunos resultados respecto de elecciones parlamentarias cuando existía el sistema proporcional, los números tampoco eran muy disparados, ¿ya? Se elegían parlamentarios con un 1,6%, con un 3%, pero claro, bajo la lógica de que había una gran presencia, una gran cantidad de candidatos por lista, y eso también significaba una gran dispersión.
que es probablemente un fenómeno que podemos observar ahora. Sin embargo, esto no fue en una época totalmente diferente, estamos hablando de más de 40 años atrás, donde el nivel de politización y la discusión política estaba bastante más desarrollada, a pesar de que tuvimos algunas diferencias con Sebastián en esa opinión la semana pasada. Y de esa forma había también un mayor nivel de participación y dispersión, en definitiva. Y hoy día lo que se prevalece también, a diferencia de esos años, es votar exclusivamente por el que se conoce, y favoreciendo principalmente a quienes están en el ejercicio del cargo. Acá se me llama la atención que cuánto va a pesar la foto con el candidato presidencial del sector y cuánto va a pesar colocar hasta el partido político. Yo he visto logos que están sin partido político. Es como, hoy día puede que valga la foto, pero no reconocerse como militante de un partido o no. Sí, eso lo habíamos hablado igual el programa antes, que le beneficiaba a los candidatos que no eran conocidos, le beneficiaba la foto con el candidato presidencial, y a los que eran conocidos no tanto. O sea, no sé, a Marcelo Hernando, no sé qué tanto le sumará sacarse una foto con Guillé. Ahora hemos visto que también sale Araya con Guillé. Está todo muy raro. Está todo muy raro. Sí. Pero yo creo que... Y lo que quería apuntar igual era que el impacto de las limitaciones a la propaganda. Yo creo que eso igual va a jugar un rol importante, porque ya vemos que eso al final del día potencia a los candidatos que ya son conocidos. En desmedro los candidatos que no van a poder hacer uso tanto de la propaganda ni la aparición mediática por limitaciones impuestas. Eso hace que se cree un clima donde los más conocidos o que los que apuntan a la reelección van a salir más favorecidos. Antonio, oye, ¿cómo se sobrelleva eso? Mira, quería hacer un comentario respecto a lo que decía Carla, que de repente no votar por la persona que aparece encabezando la lista porque puede arrastrar a otro. Y algo que decía Felipe, de las cosas que sucedieron hace 40 años, fue una anécdota muy simpática que ocurrió en Antofagasta en la última elección parlamentaria, donde Floreal Recabarren de la Democracia Cristiana arrasaba ya, y él era el que mandaba toda la elección. Entonces, días antes de la elección, sale en televisión y pide a los antofagastinos, miren, en tal comuna voten por Pedro Araya, porque yo ya voy seguro, voten por Pedro Araya. Entonces, él repartió sus votos para poder... Salió Pedro Araya y él se perdió. Entonces, tienen que tener cuidado al respecto también, que aquel que dice que va muy seguro, ya hasta el día de hoy, Floreal, debe acordarse de eso, que él le repartía votos a Pedro Araya, y su militante, bien disciplinado, le hicieron caso. Oye, Antonio, y en el tema de la propaganda electoral que toca Seba, uno recuerda que cuando estaban estas grandes propagandas, uno reclamaba que había mucha propaganda que ensuciaba la ciudad. Te acordás que incluso en la esquina había situaciones súper peligrosas para el momento de manejar, etcétera. Ahora, con esta nueva ley, se fue al otro extremo, donde prácticamente no se da la sensación que estuviéramos en campaña. No, yo creo que se sabe que hay lo que sucede, el tema del conocimiento de las personas. Ese péndulo que tenemos en Chile de estar de un extremo e irnos al otro, realmente, o sea, va a haber que buscar otros métodos, porque tampoco puede ser que tengamos que volver al periodo en que hasta que algunos candidatos se colgaban ellos de los postes para que lo vieran, ya. No puede ser eso, ya hoy día, incluso a uno así hoy día ya ha habido problemas, gente que anda rompiendo letreros de otra campaña. Sé que hoy día es muy estricto, por ejemplo, algún candidato me contaba que él llegó con su letrero a un lado y estaban los otros candidatos votando los letreros que habían. ¿Por qué? Porque está distribuido hasta el lugar específico donde tiene que estar tu letrero. Entonces él me decía, yo tengo que estar de la esquina a 54 metros, entonces yo tengo que ir como... No puedo decir cómo dijo que tenía que ir, con una wincha, ¿ya? Yo le dije, cada uno va con web, mire, para colocarlo. Pero yo creo que la forma de eso va a tener que corregirse, pero a buscar otro método para que la comunidad conozca quiénes son los candidatos. Es tremendamente complicado buscar el término medio. Carla Redley, ¿cómo se hace, además, teniendo... A ver, si no tuviera esta ley, nosotros tendríamos candidato core solo por candidato core 100, más los parlamentarios que son a nivel regional, que tengo que decir cuánto, más de 40. 36. O sea, tendré 136. Podría llegar a tener, con la ley antigua, 136 caras, por ejemplo, en la cuadra más transitante. ¿Cuál es el punto medio, finalmente, y claramente cómo afecta esto también a los desconocidos? No olvidemos que estamos en otros tiempos también, de otros escenarios. Si bien la brecha digital aún es amplia, hay otras formas de comunicar y de acercarse a la gente, la que te permite Facebook, incluso las transmisiones en vivo, Instagram, mismo Twitter, qué sé yo. Siempre hay un sector de la población que queda mermado a la hora de recibir esta información.
información porque no tiene el acceso a las redes, pero ya cada vez más masivo, y creo que los candidatos, muchos de los candidatos, no solamente aquí, en otras regiones del país, han apostado por esas formas de difusión que son baratas, que son sencillas y que de verdad están llegando 5.000, 7.000, 10.000, 20.000 reproducciones de una transmisión en vivo. Algo dirá con respecto al conocimiento que ese candidato pueda alcanzar. Así es que, si bien yo el otro día cruzando a mi casa pensando por quién votar a Core, vi una paloma, ay, mira, este está candidato, bueno, tal vez voy a votar por él. Igual uno se da cuenta que algún efecto tiene que la paloma esté ahí, pero creo que las redes han podido suplir un poco esa falta de publicidad en las calles que tanto ensuciábamos. Felipe Resendi, ¿hacia dónde nos quedamos? ¿Cuál es el punto medio finalmente? No más democracia. Concursos para salir. Me gusta esa idea. Sí, apoyo. No. O sea, me quedo dando dirección pública. No, por favor. Me quedo dando vuelta lo que dijo Antonio, revisé la cifra de la cual Pedro Araya fue electo, el 10% en aquella elección. Y todos los candidatos, todos los diputados que fueron electos en aquella ocasión anduvieron en ese rango, 9%, 10%, 12%. Por lo tanto, podemos encontrarnos en esta elección con diputados electos con un porcentaje mucho menor a lo que estábamos acostumbrados, y es parte también de la mayor dispersión que te entregan más candidatos y que vayan varios candidatos en una misma lista. Ahora, respecto al electoral, ¿cómo se equipara finalmente el grado de conocimiento que plantea Seba versus la ciudad que esté más limpia versus la cantidad de candidatos? Es que lo que no se hizo en 8 años, como conversábamos en alguna ocasión, esto no puede ser, no podemos reducir la campaña o la empresa de hacer un candidato en alguna ocasión a 2 meses, 6 meses antes de una campaña. No puedes concentrarlo. Tiene que ser fruto de una construcción previa, ¿ya? Dentro del tejido, lo hemos hablado, creo, en varios capítulos del programa, desde los gremios, desde las organizaciones ciudadanas, desde los partidos políticos, que sea fruto de una construcción y de un proceso de reflexión también, en primer lugar individual del candidato, pero también colectivo, que le ayude a interpretar el minuto político y la realidad del momento, del minuto político, para poder proyectar para tener un proyecto, una idea futuro, ¿ya? Para poder ejecutarla durante el cargo y en el periodo de campaña que se plantea a través de propuestas, ¿ya? Pero no concentrarlo exclusivamente en esta... Sí. No acostumbramos a eso. Jorge, como soy grasa del Estado y me tengo que ir pronto a cumplir mi labor, para que no se diga que soy grasa del Estado, quiero saber si vamos a hacer alguna apuesta en este panel. No, próxima semana... ¿Se puede próxima semana? No, pero es que va a ser secreta. No la vamos a hacer en público y vamos a entregar los resultados una semana después. Así que vayan estudiando, porque van a haber dos categorías. Con notario. Con notario. Esa que después lo abrimos y... Nuestro notario va a ser Eduardo Luquete. Me interesa saber qué vamos a apostar. Mira, que hay un asado pendiente por parte de Antonio Sánchez. Acá. Todavía lo estamos esperando. ¿Va a ser una apuesta presidencial? ¿De qué va a ser? No, va a ser... Es que va a ser parlamentario respecto a cupos en la región, siempre la región, y una segunda encuesta ya al detalle de los 5 nombres que saldrían electo diputado. O sea, yo vamos a jugar A ver, pero yo quiero hacer un descanso porque no creo en la apuesta acá. Hay alguien que debe un asado porque ya, vamos, el meme del grupo y todavía no lo paga. Yo creo que debe hacerlo, no sé quién es. Es Antonio Sánchez, efectivamente es intendente, ¿no? Y si me lleva a mí, seré mi gobierno. ¿Qué pasa? Sea, seré mi gobierno. La dupla. Se están ofreciendo. Oye. Yo despedido mientras tanto acá en la. Yo pido mis 2 minutos de vuelta por lo que dije de mi minuto original, porque yo quería ir a otro al tema antes que se nos vaya el tiempo. Yo sé las bromas, todo. Sé que es broma lo abrazado. Ya, no, respecto de lo que sucede con el IPC, porque les digo, este tema de las elecciones, claro, o sea, puede ser muy interesante, pero cuando hablamos de temas de IPC, estamos hablando del bolsillo de todas las personas, y tal vez incluso para ellos resulte más importante eso. Se registró un 0,6, cosa que, digo, como digo, se disparó de lo que se esperaba, que era 0,2, porque lo que se viene registrando ya desde hace bastante rato son IPCs de 0,2, 0,3, muy bajos. Ya. Y aquí es lo que voy. José de Gregorio, que fue ministro de Economía, Minería, Energía, y después presidente del Banco Central durante 10 años, él el año pasado había advertido que ya ante muy bajas tasas de inflación,
debía el gobierno, o sea, el Banco Central y el gobierno, buscar la forma de acelerar la economía, y podía haber subido, o sea, en ese momento el Banco Central haber bajado sus tasas de interés. Él lo dijo el año pasado. Y no fue escuchado por la autoridad, incluso fue incluso motivo de alguna burla, en cuanto a que él estaba poco menos que políticamente diciendo que la economía del país estaba sólida, por lo tanto, y que iba a comenzar a el crecimiento económico iba a ser, por lo tanto, el Banco Central podía bajar tasas de interés, y no se le creyó. Y hoy día vemos que la inflación posiblemente este año termine bajo el rango meta de 2 a 4, que es el rango que tiene el banco Central. Va a terminar, dicen algunos, en 1,9, incluso 1,5. Es decir, queda en evidencia que el Banco Central pudo el año pasado haber bajado tasas, y el crecimiento de la economía de este año haber estado más cercano al 2, al 2,5, con lo cual incluso políticamente hoy día el candidato a gobierno pudiera haber estado mucho mejor expectado, porque una de las principales críticas que se hace al gobierno es el manejo de la economía. Aquí hay una demostración de que efectivamente manejos internos pueden afectar económicamente al país, porque mantener una tasa de crecimiento tan baja como la que ha tenido este año el país significa miles de personas sin empleo, muchas complicaciones económicas, empresas que no están invirtiendo. Entonces, que haya una autoridad o una instancia del gobierno como el Banco Central, el ministro de Hacienda también influye mucho, no hayan visto esa alternativa de haber bajado tasas y haber acelerado el crecimiento de la economía, hoy día, por ejemplo, podríamos fácilmente estar soportando una inflación que estuviese sobre el rango meta, incluso, es decir, 4 o 4,5, ya lo tuvimos con anterioridad, ya, pero con una economía creciendo a 2, 2,5% y una tasa de desocupación mucho más baja. No se hizo en su momento, por eso yo encuentro que José de Gregorio tiene autoridad hoy día para decirlo, porque él lo advirtió el año pasado. ¿Ya? Entonces es importante esa situación, como digo, que ha pasado desapercibida. Se hizo una discusión entre algunos economistas, pero bueno, también se le argumentó y le dijeron que algunos lo acusaron incluso porque él participa del comando de Goich, pero efectivamente creo que es así. Allí hay una demostración cómo de repente algunas autoridades equivocadas pueden afectar económicamente a gran parte de la población, y en este caso incluso estar afectando el destino de una elección. Seba Gómez, ¿cuánto va a influir, tú crees, la economía en esta elección? No, va a ser un tema. Obviamente va a ser vital. Y llama la atención igual lo que comentaba Antonio de cómo un organismo técnico como el Banco Central puede tener una repercusión tan alta en lo político. Y obviamente va a ser así. O sea, vemos que las tasas de empleo en Antofagasta son altísimas en comparación al resto del país. El primer trimestre, con la huelga escondida, hubieron cerca de ¿cuánto? De 4.000 desempleados el primer trimestre. Entonces, obviamente, eso va a afectar políticamente, porque sabemos que cuando hay hambre, cuando hay desempleo, se tiende a ¿cómo se llama? A escoger a una persona que le evoque el volver al estado previa crisis, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que cuando fue el PIB regional, cuando empezó la medición en los 90, nunca antes habíamos tenido un PIB tan bajo regional. No. Y ¿Se puede explicar también en la elección acá, ustedes saben más, digamos, lo que pasó en la elección de Lago, y que fue la primera oportunidad real que tuvo la oposición o la derecha de ser electo? Efectivamente veníamos de un proceso donde estaban las apuestas por el lado económico, ¿no? La crisis asiática, claro. Bueno, oye, por eso yo digo, el Pepo de Gregorio ahora habla porque él tiene un conocimiento muy cercano. Él fue el primer ministro de Economía del presidente Lagos, y esto sucedió cuando estaba terminando el gobierno del presidente Frei. Sí. Y yo me recuerdo, yo era seremi de Economía, estuve en una reunión en Santiago muy importante en que había muchísimas personas, habló el ministro de Economía en ese momento, Álvaro García, y dijo: yo creo que en este salón hay una sola persona que piensa que las tasas del Banco Central no debían haber bajado, y quedó mirando a Carlos Massad, que era el único que se opuso tenazmente, y eso explicó que el primer periodo del presidente Lagos tuvo una tasa de crecimiento muy baja, derivada después de lo que venía el presidente Frei, cuando podría haber sido mucho más rápido el crecimiento si es que el Banco Central en su momento hubiese bajado. Entonces lo que sucede, lo que está diciendo Pepo Gregorio hoy día, es que está sucediendo exactamente lo que le pasó a él cuando él fue ministro. Pero ojo, o sea, estos temas son multifactoriales, no los podemos reducir exclusivamente a eso. El año 2016, cuando en el fondo las decisiones no se toman en base a lo que está ocurriendo en el minuto,
¿Ya? El año 2016, cuando se tomó la decisión de no modificar tasas, en definitiva, es que se tomó esa decisión mirando para atrás. ¿Y qué veíamos? ¿Qué mirábamos hacia atrás? Mirábamos, por ejemplo, un precio del cobre bajo los $2 la libra. ¿Ya? Hoy día lo tenemos sobre los $3 la libra. Creo que está en 3,1 hoy día en la mañana. ¿Ya? Los escenarios van cambiando. ¿Ya? Y de esa forma, con un mayor precio del cobre, tienes también una mayor holgura para tomar decisiones. Probablemente ahora... Pero Felipe, estás mezclando dos cosas distintas en economía. Pero ¿ya? Independiente del ingreso que te pueda estar generando. Cuando tú tienes una tasa de interés más alta, el costo de tu inversión es mayor. Sí. Por entonces, aun cuando las condiciones internacionales sean buenas, tú no vas a invertir por el costo de tu crédito. Pero inciden totalmente. Obviamente que incide. Sí, pero en este caso lo más importante es el factor interno. Pero lo que estamos viendo es crecimiento. Y el crecimiento no es solamente por la tasa de interés. Mira, ahí hay discusiones fuertes entre los economistas, ya, porque ya se registró a fines en la crisis asiática, se registró esa situación y se pudo constatar, porque después, claro, con las cifras se pudo constatar que en esa ocasión, cuando ya José de Gregorio era ministro, que por lo menos 1.5 o 2 del crecimiento se había debido por la mala medida tomada por el Banco Central. O sea, claro, eso es ex post. El Banco Central, claro, yo te lo reconozco, y sea el 2016 es una apuesta, ¿ya? Y claro, hoy día alguien podría decir, claro, o sea, hoy día vemos que la tasa de inflación está por debajo del rango meta, debimos haberlo hecho el año pasado, pero ya las señales de la economía, ¿qué es lo que sucedía en ese momento? Que el consumo no bajaba el 2016, era una cosa que alguna vez lo conversamos en otro aspecto, ¿ya? Que se veía, era muy raro, todos los economistas lo decían, porque la economía estaba desacelerada, estaba creciendo poco y sin embargo el consumo no bajaba, pero habían otros que están advirtiendo que ese consumo estaba siendo empujado principalmente por el crédito y los datos estaban, ¿ya? Algunos se resistían a creerlo, pero como te digo, o sea, es importante destacar que es tal vez en un par de años más, vista las cifras hoy día, vamos a saber en cuánto influyó que este año 2017 hayamos tenido una economía desacelerada como consecuencia de no haber bajado las tasas en su momento. Y esto lo vuelvo a decir porque resulta que ayer el Banco Central nuevamente dijo que no va a bajar tasas, aun cuando la tasa de inflación, o sea, claro, no es producto de que ayer fue 0,6 la inflación ya, sino que por lo que venía, piensa que este 0,6 es un rebote del menos 0,2 que hubo en septiembre, ¿ya? Pero es probable que incluso, como te digo, y lo importante que en este momento está afectando una elección, ¿ya? O sea, a lo mejor si la desempleo hubiese sido menor, la tasa de crecimiento de la economía hubiese sido más alta, no estaríamos hablando que hoy día es prácticamente seguro que viene a ser presidente. La tasa de desempleo es tema en la región de Antofagasta, a nivel nacional. O sea, es muy diferente la. Pero podríamos estar en 5 a lo mejor. Sí. 20 segundos finales para despedirnos ya de este capítulo, Seba Gómez. No, oye, tocando el tema, igual quizá lo preparamos para la otra, sí, para el otro programa. El litio, o sea, a mí me preocupa no una decisión de Estado sobre el litio. Sabemos que el triángulo del litio, donde están las mayores reservas del mundo, está Argentina, Chile y Bolivia. Y Argentina está ganando la carrera. Y eso eso hay que plantearse. No sé si Piñera habrá una propuesta o guiará una propuesta más clara de qué vamos a hacer con el litio. Depende de lo que diga Lenin. Felipe Arzún, de 20 segundos. No, repetir lo que dije en el inicio, en los 60 segundos. Vayan a votar el 19 de noviembre, infórmense, todavía queda una semana para poder interrogar a los candidatos, mirar los medios, ver sus propuestas, pero sobre todo vayan a votar ese día. Antonio Sánchez, últimos segundos. Yo creo que sí, lo importante son las elecciones que se vienen, pero yo creo que debemos empezar a preocuparnos qué es lo que hay de fondo. El tema de a mí me preocupa mucho, yo lo repetí en diciembre, la polarización que está viendo el país, que se acentúa en este periodo de elecciones. Bueno, muchas gracias en los controles, Eduardo Elgueta, y recuerden que puede revisar esto y más, no solamente en FM7, en R2 TV y también en timeline.cl. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chau.